luce y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es bueno y misericordioso, y estamos aquí para rendirle culto y alabanza y adoración. Y el Señor bueno, el Dios de la providencia, de la soberanía, ha querido que tú estés ahí conectado con nosotros para adorar con nosotros y también recibir la palabra. Y nosotros nos sentimos muy contentos y damos gloria y gracias a Dios por ti, por tu vida. Y queremos darte la bienvenida también en su nombre a nuestra programación Voz de Restauración, orando siempre que el Dios generoso, que se complace en tener misericordia, bendiga tu vida y bendiga tu casa en este día. Sobre todo que usa la palabra que va a ser predicada a continuación para traer luz a tu vida y edificación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y juntos a continuación estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. El Señor tiene semanas ministrándonos acerca de la voluntad, y yo veo mucha relevancia, mucha importancia en este tema. Es un tema muy revelador. El Señor no puede reinar en nuestras vidas si Él no posee nuestra voluntad. Dios, nuestro Dios y Jesucristo, el Padre y el Hijo, ambos son los señores de nuestras vidas. Nuestras vidas fueron redimidas, fueron rescatadas, fueron compradas al altísimo precio de la sangre del Hijo de Dios. Y nosotros le pertenecemos al Señor. Primeramente, porque Él nos creó, por creación. Después, por sustentación. Él no solamente nos ha creado, Él suple nuestras necesidades y Él ha preservado nuestras vidas hasta este momento. Pero también, además, Dios nos redimió. Significa que después que nos vendimos al bajo precio del pecado, el Señor nos rescató de nuestra mala manera de vivir y pagó el imponderable precio de la vida de su Hijo. Así que somos de Dios. Destacamos la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros amados. Y por eso nos congregamos en cada servicio a ponderar y a reconocer el nombre de nuestro Dios, porque fuimos salvados para la alabanza de la gloria del Señor. Nosotros estamos en la etapa del propósito de Dios en la vida personal. Es el turno, la oportunidad del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como una sola cosa, trabajan a nuestro favor.
El Padre envió a Jesucristo, envió a su Hijo amado al mundo. Y el Hijo se ofreció también y vino y ocupó nuestro lugar y nos redimió. Pero después que Jesús terminó su obra a nuestro favor, reconciliándonos con Dios, quitando la pared que nos separaba de Dios, el pecado, la muerte, y librándonos de la condenación y trasladándonos al reino del Padre, terminando la obra más importante. ¿Por qué la más importante? Porque fue la que quitó el impedimento, fue la que pagó el precio. Y el Señor nos justificó, nos reconcilió con el Señor. Y terminó Jesús su obra en este mundo. Pero Él dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo enviaré al Espíritu Santo. Rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Jesús fue trasladado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Allí ejerce un ministerio de intercesión, de mediación a nuestro favor. Pero el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, todos sabemos. Y estamos en la era del Espíritu, el turno del Espíritu, la oportunidad del Espíritu Santo. Jesús vino para llevarnos al Padre. El Espíritu Santo vino para llevarnos a Jesús. Y ellos trabajan en armonía a nuestro favor. Y la gracia se ha manifestado a nuestro favor. El Espíritu Santo está aquí. Estamos en la etapa donde todas las cosas están sometidas a Dios. Así como hizo José. José es un tipo de Cristo. Primeramente fue odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos de la misma manera. Pero Dios, así como prosperó a Jesús, a José en Egipto, prosperó también a Jesús. Y así como hizo José, que administró para el faraón, para aquel que le constituyó, así Cristo también administró para el Padre. Cuando la gente iba a faraón, faraón decía, vayan a José. Cuando nosotros vamos al Padre, el Padre dice, vayan al Hijo. Y cuando vamos al Hijo, dice, vayan al Padre. Amén. Y así como José logró salvar a todo Egipto y a todo el mundo, así Jesús, de la misma manera, fue vendido por sus hermanos, a los romanos, justamente para traer salvación a todos los pueblos. Amén. José hizo alfolíes, almacenes, para guardar los granos, para sustentar por 7 años al mundo entero. Jesús se fue al cielo y allí en los alfolíes del cielo tiene todos los graneros de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado a nuestro favor. Y nosotros, así como José alimentó al mundo con aquella provisión, Jesús con la provisión de la gracia nos ha alimentado a todos. Amén. Y entonces José abrió los almacenes para cuando llegó el tiempo de hambre. Así Jesús ha manifestado la gracia a favor de todos los hombres. Y la gracia está ahí. Y hay un llamado de Dios, el Espíritu Santo llamando a los hombres, venid a las bodas del Cordero, venid, comed. Hay una invitación a comer, a beber, a comer de la palabra verdadera del Evangelio, a beber del agua de vida. Así que Jesús es un tipo, o sea, José es un tipo de Jesús. Jesús llevó a todos a Faraón, Jesús llevó a todos a Dios. Llegó un momento, recuerdan ustedes, que cuando las personas, o sea, los egipcios, habían ya agotado el alimento que habían comprado, se quedaron sin dinero y fueron a José y dijeron, ya no tenemos alimento y se nos acabó el dinero. Y José les dijo, bueno, vendan sus propiedades a cambio de provisión, y ellos vendieron sus propiedades, y José, tomando el valor de cada propiedad, les dio alimento. Siguió el hambre, y después que se les acabó la provisión, vinieron de nuevo
y dijeron: ya no tenemos dinero, ya las propiedades nuestras fueron vendidas y cambiadas por alimento, pertenecen al faraón, no tenemos nada, ¿qué hacemos ahora? Y José dijo: véndanse ustedes al faraón. Entonces todos ellos se vendieron a faraón y fueron comprados por alimento. Llegó un momento entonces que todos los egipcios pertenecían al faraón. Todas las propiedades pertenecían al faraón. Todo el dinero pertenecía a faraón. Y eso es lo que dice 1 Corintios 15 que hizo Jesús. Dice que Él está sometiendo todas las cosas al Padre. Todas las vidas pertenecen al Padre. Todo el mundo y su plenitud pertenecen al Padre. Jesús está recogiendo todas las cosas para que lo que el pecado quitó ahora sea restaurado y vuelva al Padre. Y todo tiene que volver al Padre. Y Jesús está sometiendo todas las cosas al Padre. Todo poder, toda autoridad, todo está siendo sometido al Padre. Estamos en el proceso de la sujeción, donde Jesús, por medio del Espíritu Santo, está sometiendo todo al Padre. Primera de Corintios capítulo 15 dice que cuando todas las cosas sean sometidas al Padre, entonces el mismo Hijo se va a someter al Padre, para que el Padre sea el todo en todas las cosas. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que Jesús está ahora sometiendo a Dios todas las cosas. Amén. Esto no es una palabra bonita, es una gran realidad. Estamos en ese proceso de sujeción. Todo debe volver a Dios. Cristo ha santificado todo, el mundo, su plenitud, a nosotros, todo lo está santificando para regresarlo santificado con su sangre al Padre. Entonces, yo aplico este mensaje individualmente. Nosotros pertenecemos al Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nuestro cuerpo también fue redimido. Nuestra mente es la mente de Cristo. Amén. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu ha sido santificado por Cristo Jesús para que sirvamos al Padre. Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que como José administró para el faraón hasta que todo perteneció al faraón, así Jesús administró para Dios para que todo sea de Dios. Porque Él siempre ha sido el dueño de todas las cosas. Ahora, ese gobierno, ese señorío, el Señor lo quiere ejercer en cada nacido de nuevo, en cada uno de nosotros. Eso lo hemos estudiado, lo hemos leído en la palabra de Dios. ¿Y por qué lo estamos predicando? Porque no lo hemos oído, no. Porque debido a la oposición que hay en nuestra carne, porque todo lo que hay en el mundo se opone a Dios y está en enemistad contra Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro intelecto, todo lo que hay en el mundo, como leímos en el texto de Efesios 2:3, que dice que así éramos nosotros antes, y que nosotros, póngalo, vamos a proyectarlo, nosotros dice que entregamos nuestra voluntad a los deseos de la carne y de nuestros pensamientos. Y estamos justamente hablando de que los deseos gobiernan nuestra voluntad. Ahí lo dice. Nosotros antes, y puede ser ahora si no andamos en el Espíritu, somos arrastrados, seducidos, convencidos a entregar nuestra voluntad a los deseos de la carne y a los deseos de nuestros pensamientos. Ahí hay dos áreas que constituyen todo el ser:
Porque carne puede ser el cuerpo, pero carne puede ser la naturaleza humana total, completa. Cuerpo, alma y espíritu. Pero también dice, y los pensamientos. Porque yo entiendo que la carne, ahí son los apetitos de la carne, los deseos de la carne. Y los pensamientos son las ideas. Donde nosotros, primeramente nace en nosotros una necesidad, un impulso, una avaricia por algo. Entonces la mente decide. Por eso ahí habla de que nuestra voluntad es cautiva por nuestros deseos y nuestros pensamientos. Ya hemos leído varias veces el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo tiene la batalla. Lo que yo quiero, eso yo no hago. Lo que quiero, no hago. Y lo que no quiero, eso hago. Mira la palabra quiero. Es muy importante la palabra quiero. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el querer y el hacer están relacionados con la voluntad. La voluntad quiere y luego ejerce o decide. Y ese es el proceso de la voluntad. Desear algo, necesitar algo, creer en algo para uno decidir. Ese querer, que puede representar la misma voluntad, es lo que nos hace hacer o nos hace decidir. Dios está muy, muy interesado en someter todo nuestro ser al Señorío de Cristo. Y nosotros queremos que el Señor Jesús venga, y estamos orando para que venga. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Pero yo sé y entiendo que el Señor tiene que hacer una obra en cada creyente antes que venga el Señor Jesucristo. La tierra es un taller de Dios. Estamos en un ensayo. Los músicos, cuando los miércoles se reúnen a ensayar para perfeccionar los cánticos y la música, para armonizar todos y venir y dar ofrenda al Señor. Nos ejercitamos en todas las cosas, practicamos cuando decidimos hacer algo. La tierra es un ensayo para el cielo. La tierra es un taller de Dios. Es muy importante. Cuando yo he inquirido, indagado, le digo al Señor: ¿por qué estamos aquí, Señor? ¿Por qué han pasado tantos siglos? Tú dijiste: he aquí, vengo en breve, y han pasado 20 siglos. Sabemos que pronto para el Señor no es el pronto para nosotros. Amén, que un día para Él es como 1000 años. Pero yo digo: Señor, ¿por qué tú permites tantas cosas? Tú tienes una agenda profética. Tú vas a cumplir un propósito antes de que Cristo venga. Yo lo sé, pero ¿por qué tú tardas? ¿Por qué no lo haces ya? Y la única respuesta que recibo es: yo tengo que hacer una obra en cada uno de mis hijos. Usted dirá: pero Señor, la Biblia dice que la última etapa tuya en la obra que tú haces a nuestro favor es la glorificación, donde seremos transformados en la venida del Señor y nuestra naturaleza adánica será desarraigada de nosotros, y esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, dice la palabra. Entonces usted puede decir, y yo también: Señor, pero ¿por qué tú vas a terminar la obra el día de la glorificación, donde tú nos librarás de la presencia del pecado y tú vas a raer el pecado, lo vas a extirpar de nosotros? ¿Por qué tenemos que estar esperando acá terminar una obra cuando en realidad esa obra va a finiquitar, va a concluir, va a consumar todo lo que tú has hecho en la santificación? Y el Padre me responde que la glorificación es la última etapa de la santificación.
estamos siendo santificados todos desde el día que nacimos de nuevo, donde el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, librándonos del poder del pecado, como dice Romanos capítulo 6, para que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. Entonces, la glorificación es la última etapa. Dios dice: yo tengo un plan con cada creyente. Yo tengo un plan con cada creyente. Y acuérdense que los creyentes son millones de millones, y los creyentes no se someten a Dios al mismo nivel, y los creyentes pues no viven en el mismo tiempo, y los creyentes no maduran simultáneamente, o sea, al mismo tiempo cada uno, sino que hay una medida de fe, hay una medida de madurez, hay una medida de santificación, dependiendo la cómo nos sometamos al Espíritu Santo cada uno. Y el Dios del cielo, que conoce su propósito y su plan, va a llevarnos a todos a un nivel de santificación. Y cuando eso suceda, entonces Dios va a consumar la obra glorificándonos en el día de Cristo. Naturalmente, si morimos, tenemos que morir habiendo dado ese grado. Y todo cristiano sabio, entendido, dice: yo no quiero morirme hasta que Dios no termine la obra. Por eso yo digo que mientras Dios tenga algo que hacer en nuestras vidas, somos inmortales. No vamos a morir hasta que Dios no termine la obra en nosotros. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dale aplauso al Señor. El Señor no deja nada inconcluso. Él termina todo lo que comienza. Entonces, cada creyente debe ser consciente, debe tener el entendimiento, la madurez. Debe amar tanto el propósito de Dios con su vida, que debe someterse a Dios voluntariamente. Debe estar interesado en terminar ese proceso. No podemos tomar esto con liviandad. No podemos menospreciar el propósito de Dios con nuestras vidas. Y es muy importante eso. No podemos ser sacos rotos, donde Dios está constantemente echando, pero se va por la parte de abajo. No, amados, tenemos que retener la palabra de Dios, retener la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, retener toda dádiva de Dios, administrar todas las cosas con el temor de Dios, amando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entendiendo que el precio que Dios pagó es inefable y glorioso: la vida de su Hijo. Pídele a Dios que abra los ojos de tu entendimiento. Dile: Señor, abre mis ojos a la luz. Toca mi corazón, Señor. Despiértame. Despiértame del letargo, del sueño. Sácame de la rutina, de la religión. Señor, que yo no esté tan sumergido en los afanes de este mundo, en los engaños de las riquezas, que todo lo del mundo me ahogue, de tal manera que la semilla que tú sembraste sea neutralizada en mí. No, tú tienes que tener ese interés. Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer contigo. Amén, lo va a hacer contigo. No lo va a hacer sin ti. Dios no lo va a hacer sin ti, amado. El Señor es un caballero, como decimos. Él no violenta, Él toca y llama. Si alguno oye mi voz, que abra la puerta de su corazón y yo voy a entrar. El Señor está tocando, y hoy está tocando. Y me ha llevado a mí a decir esto como si fuera una profecía. Él está tocando. Si hoy tú oyes la voz, abre la puerta. Jesús es el pastor, y el portero le abre. Jesús no puede estar en la puerta. Jesús debe estar adentro.
porque Él es el pastor. No hagas como la iglesia orgullosa, altiva de la Odisea, que lo tenía en la puerta tocando y no le abría. Ábrele a Jesús, porque el Señor quiere apoderarse de tus graneros, quiere apoderarse de tus bienes, quiere apoderarse, estoy hablando espiritualmente, quiere apoderarse de tu casa, quiere apoderarse de tu corazón, para que tú, como pasó en Egipto con José, tú seas no de Faraón, sino de Jesús, del Padre. Que el Padre reine en tu vida, que el Padre reine en tu vida. Amén. El Señor toca y llama. Fíjense, amados, no hay decisión que no se tome por medio de la voluntad. ¿Qué yo dije? No hay decisión que no se tome por medio de la voluntad. ¿Entienden por qué Dios está interesado en la voluntad? Porque la voluntad es la llave que abre el corazón. Nadie puede decir Jesucristo es mi Señor si su voluntad no está sometida a Cristo. Es imposible. Tú no puedes decir Señor reina en mi vida si Él no tiene tu voluntad, porque el Señor reina por medio de la voluntad. Pero hay tantas cosas que están compitiendo con el Señor. Hay tantas cosas que están ocupando el lugar del Señor. Pero la manera como Dios en Egipto logró que todos los egipcios y las propiedades de los egipcios y el dinero de los egipcios pertenecieran al faraón, ¿saben cómo lo logró? A ver cómo lo logró. A ver cómo lo logró. Lo logró enviando hambre. Lo logró enviando hambre. Cuando Dios quiere lograr algo, Dios envía hambre. Porque el ser humano, si no tiene hambre, no funciona. Miren a Israel, que aún cayendo el maná todos los días, menospreciaron el maná porque querían otra cosa. Pero cuando carecían del agua, también gemían a Dios, porque no podían vivir sin comida y sin agua. Dios, cuando quiere lograr algo en nosotros, envía hambre. El profeta dijo: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de comer pan, ni de beber vino, sino hambre de la palabra de Dios. Los hombres vendrán del norte, del sur, del este y del oeste buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Por eso Dios pone en nosotros hambre y sed de justicia. Por eso Dios produce la necesidad. Amén. Por eso Dios envía pruebas a tu vida, adversidades, contrariedades. A veces Dios te aprieta hasta que te falte el oxígeno. A veces el Señor permite que te suceda lo que le pasó a Pedro cuando se hundía en las aguas. Y cuando se tragó unos cuantos tragos de agua, entonces dijo: Señor, sálvame. Alguien dijo: si usted quiere que los pecadores necesiten a Cristo, llévelos a un precipicio y láncelo. Que cuando vean el aire va a decir: Señor, sálvame. Claro, entienda que eso es un lenguaje espiritual. Lo que quiere decir es que un pecador tiene que estar ahogándose para pedir ayuda. Se tiene que estar cayendo en el abismo para decir: Señor, sálvame. Tiene que estar en una crisis para buscar al Señor. Así sucede con nosotros. El hijo pródigo no regresó a la casa porque amaba al padre. El hijo pródigo no regresó a la casa porque amaba al padre. El hijo pródigo regresó a la casa porque necesitaba al padre. Tú no vienes a Dios si tú no necesitas a Dios. Mientras el hijo pródigo tenía recursos y había amigos y todavía poseía parte de los bienes del padre, no estaba pensando en el padre. Pero cuando le comenzó a faltar, cuando cayó en una pocilga, cuando deseaba aún el alimento de los cerdos, cuando
todas las puertas se le cerraron porque los hombres no podían darle lo que él necesitaba. Entonces recapacitó, volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo? Entonces vio su error. ¿Qué hice con irme de la casa de mi padre? Yo estaba loco, poseído. ¿Cómo me fui de la casa de mi padre? ¿Cómo lo deshonré a ese nivel? ¿Cómo no encontré los tesoros que había en la casa de mi Dios? ¿Cómo es posible que siendo yo rico y teniendo afecto, cariño y teniendo un hogar especial como el hogar de mi padre, yo cometo la locura de tomar mi herencia y venir aquí a malgastarla? ¿Cómo es posible que yo he llegado a este extremo de ser hijo pródigo? Entonces, el padre que era sabio, que sabía lo que iba a pasar, porque ese padre era Dios, dijo: me voy a aprovechar, este tiene que aprender. Porque el hijo, este hijo pródigo, estaba como el otro. Los dos estaban perdidos en la misma casa. ¿Saben ustedes la gente que está perdida en la misma iglesia? ¿Saben ustedes que las dracmas se perdieron en la casa de esa señora? Las dracmas representan a los creyentes que se pierden en la misma iglesia. El hijo pródigo se fue de la casa y se fue a vivir perdidamente y estaba perdido allá, pero salió perdido de la casa. Y el que se quedó, que era un fariseo, que se quería bueno, estaba perdido en la misma casa. ¿Cuántas dracmas están perdidas? Pero el mismo Dios que salió a buscar al hijo pródigo, que dejó a las 99 para buscar a la que se perdió, fue el mismo Dios, a través de aquella mujer, que barrió toda la casa hasta encontrar la moneda perdida. Amén. Así que Dios, donde quiera que te metas, Él te va a buscar. Donde quiera que te pierdas, Él te va a encontrar. Donde quiera que te escapes, Él te va a seguir, porque tú eres un hijo. Y los hijos no se pierden. La Biblia dice que el siervo se va, pero los hijos permanecen en la casa para siempre. Los hijos regresan a la casa del padre, porque son hijos, han nacido de nuevo, tienen la naturaleza del padre. Escuchen esto. Los nacidos de nuevo se pueden extraviar, no dije perderse, se pueden extraviar por un tiempo, pero no serán extraviados todo el tiempo. Tarde o temprano regresarán a la casa del Padre. Amén. Porque ellos de su propia voluntad se fueron, y Dios con la voluntad del amor saldrá detrás de ellos. Y la voluntad de Dios alcanzará tu voluntad, y la voluntad del amor de Dios convencerá tu obstinada voluntad, hasta que tu obstinada voluntad le diga a Dios: venciste, Nazareno, venciste, Padre, tu amor me ha derretido, tu amor ha vencido en mi vida, ya no voy a vivir más para mí, ya no seré rebelde y obstinado, ya no andaré en pos de mis caprichos y deseos y pensamientos. Desde ahora en adelante mi voluntad será tuya. Te entrego mi voluntad. Dios pondrá la necesidad en tu vida, y estoy profetizando, lo hará con tu vida. Si mañana, pasado, el mes que viene o el año que viene te sucede algo, y no te estoy sometiendo a eso, algo, no te preocupes, que esto no es condenación, esto es trato divino de Dios. Amén. En otras palabras, Dios usó la obstinación y el extravío del hijo pródigo para que viviera sus consecuencias y viviera sus fracasos y se diera cuenta que estaba errado, y lo sumió en la peor necesidad para que la gran necesidad lo llevara a necesitar a su padre. Si hubiera estado bien, no regresa. Porque el ser humano, cuando está bien, no se acuerda de Dios. Dice: alma mía, huélgate, que muchos bienes tú tienes almacenados.
Ese es el ser humano. Por eso Dios manda las pruebas, manda las crisis, manda las situaciones. Escúchame, es una manera del Padre llamarte la atención. Hijo, hijo, ya basta, deja el extravío, vuelve a la casa. Ten un propósito con tu vida. No malgastes tu vida. No la emplees en algo insignificante. Y Dios te dice, ¿qué tal te va sin mí? Dale un aplauso al Señor. Amén. Por eso yo te digo, cuando tu hijo se extravíe, dale gracias a Dios, porque nadie se salva si no está perdido. Que yo dije, nadie se salva si no está perdido. Tenemos que estar perdidos para encontrar el camino. Si no hay necesidad, no busco a Dios. Ese es el hombre. No debe ser así, pero es así. Y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Cuando mi hijo mayor me dijo que él no creía, que era ateo, pues un proceso largo, pero no me voy a entrar en detalles. Yo le dije, hijo, estás tomando el camino más largo. ¿Qué tú quieres decir? Bueno, que si como el pródigo te vas, Dios te va a sumir en una gran situación hasta que tú lo necesites. Y quizás va a llegar en muleta, ojalá que no sea así, o va a llegar de cierta manera, pero vas a llegar. Y se enojó. Ese Dios, digo, ese Dios te va a salvar porque te va a salvar. ¿Sí? Estoy diciendo la verdad. Se enojó y dijo, ese es mi Dios. Our God. Es el Padre. Él no te va a dejar perdido para siempre. Y Él sabe que si te va bien, tú no lo vas a necesitar. Así que tiene que producir necesidad para que tú vengas a Él. Todos los hombres somos de la misma manera. Vivimos una vida descuidada. Así pasa espiritualmente. Posponemos al Señor. Cambiamos al Señor por muchas cosas. Por el trabajo, por la universidad, por el deporte, por tantas cosas. Comenzamos a deslizarnos, dejamos de orar, de estudiar la palabra, dejamos de venir a los servicios, nos deslizamos. Antes pertenecíamos al ministerio de la intercesión, ya no oramos. Antes veníamos los jueves al culto, ya no lo hacemos. Venimos el domingo, a veces tarde, y comenzamos a deslizarnos. Así sucede. Entonces, el Señor nos ve y como es el Padre, dice, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Y como el Señor nos conoce, dice, entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios manda una crisis, inmediatamente, hermanos, los hermanos intercesores, por favor, pónganme en la intercesión, que me diagnosticaron cáncer, que mi hijo tuvo un accidente, que me están despidiendo del trabajo y yo necesito el trabajo porque tengo muchas deudas. Por favor, oren por mí. Entonces comienza a venir a la iglesia el jueves. Y comienza a venir el domingo. Y ya se desaparece por la intercesión. ¿Y qué pasó? Que antes no fue así.
El Señor nos conoce. Pero ¿saben ustedes que hay hijos como Jesús que Dios no tiene que someterlo a necesidad, porque el mismo Dios es su necesidad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Dios no tiene que someterlo a necesidad, porque Dios mismo es su necesidad. Y la peor necesidad es no sentir necesidad. Y el mejor síntoma es sentir necesidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados, dice Dios. Amén. Pida hambre. Señor, dame hambre. Señor, dame sed. Porque Dios quería hacerlo. Porque Dios quería hacerlo. Amados, no importa cómo Dios lo haga, lo va a hacer. Dios es creativo y con cada uno lo hace de una manera distinta, pero lo hace. Lo hace. Él es fiel. Su amor es infatigable. Su amor es pactado. Es amor obstinado, que no se cansa, que no se fatiga, que persiste hasta que lo logra. Por eso es imposible que un nacido de nuevo se pierda. Imposible. Imposible. Y lo dice toda la Biblia, porque es imposible. Primeramente porque Dios lo eligió desde la eternidad, y eso no puede fallar. Y dice que a los mismos, Romanos 8, a los mismos que Dios llamó, o sea, eligió, a eso mismo predestinó. Romanos 8, 28, 29 y 30. A los mismos que Él conoció, a eso también predestinó, para que lleven la imagen del Hijo. A los mismos. Y dice, versículo que sigue, dice: y a esos mismos Él los llamó, y también los justificó, y también los glorificó. A los mismos Dios los eligió. Y Dios no los eligió, como dicen algunos, porque Dios en su presencia vio que eran buenos y que iban a aceptar a Jesús, porque dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno, que nuestra naturaleza está enferma desde la cabeza hasta los pies, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno, que todos se hicieron inútiles, que el pensamiento del hombre es continuo al mal. Y la Biblia dice que la naturaleza vieja no puede cambiar, ni puede ni quiere, ni quiere ni puede. Así que es imposible que el hombre se salve por sí mismo si no hay una intervención de Dios. Y nadie se salva sin una intervención de Dios. Y si Dios intervino, entonces te eligió, entonces mandó a Jesucristo, entonces te hizo nacer de nuevo, entonces te dio a través del hombre nuevo la fe para que tú creas en Cristo, entonces a través del nuevo nacimiento te dio el arrepentimiento para que te arrepientas, y te dio la conversión para que te conviertas, y hace toda la obra en ti. Y dice: ¿quién nos va a condenar? Si Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros. Amén. En otras palabras, escúchame iglesia, porque te hablo con la autoridad de la palabra de Dios. El diablo logró matarle a Adán a Dios. Al primer hombre se lo mató, pero jamás le va a matar al segundo. Cristo es el segundo hombre. Y Pablo dice que Cristo murió y resucitó, y no puede volver a morir. No puede volver a morir.
Y el hombre nuevo es Cristo en ti. Cristo no va a morir en ti. El diablo no va a matar al hombre nuevo, porque el hombre nuevo no muere, porque el hombre nuevo es Cristo en ti. Ese no muere. Muere el hombre adánico, que es natural, pero el hombre espiritual no se muere. Muere la carne, y va a morir la carne, y el diablo con la carne en el infierno. Pero el hombre nuevo es la imagen de Dios, es la naturaleza de Dios, es Cristo viviendo su vida en ti. Eso no muere ni puede morir, porque el pecado malogró y dañó la primera creación, pero la segunda no puede. El diablo está vencido. Amén. Amén. Escúchame. Si tú, siendo elegido, siendo predestinado, como dice ahí, conocido, predestinado, salvado por la sangre de Jesús, nacido de nuevo, tú te pierdes, entonces fracasó la elección de Dios. Fracasó el conocimiento previo de Dios. Fracasó la predestinación de Dios. Fracasó la redención de Cristo. Fracasó la justificación de Cristo. Fracasó la santificación del Espíritu. Y todo lo de Dios fracasó en ti. ¿Es posible eso? ¿Sabes por qué tú estás confundido? Porque tú crees que depende de ti. Pero nunca ha dependido de ti, ni puede depender de ti. Tú eres salvo porque Dios dio un mandamiento para salvarte. Así lo dice la Biblia, y yo lo creo. El Espíritu dice a través de mí en este momento, iglesia, el diablo me destruyó la primera creación, porque era en Adán, un hombre natural, almático, pero jamás me va a destruir la segunda. ¿Cuál es la segunda? Hemos nacido, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos creación nueva de Dios. El hombre viejo murió en la cruz y fue enterrado. El nuevo resucitó y no puede volver a morir. Y ese es Cristo en ti, el hombre nuevo. Eso no fracasa. Eso no fracasa. Eso no fracasa. Dios va a terminar lo que comenzó. Escúchame. Oye lo que te voy a decir. Dios no depende de tus debilidades. Again, Dios no depende de tus debilidades. Porque si Dios dependiera de tus debilidades, tú te quedarías débil para siempre. Pero Dios depende de su poder y decidió usarlo para rescatarte de tu mala manera de vivir. Amén. Me han oído decir, ¿por qué Dios se enojó con Moisés? Allá en Horeb, en la zarza, que le decía, ve a Egipto. No, yo no sé hablar. ¿Quién soy yo? El faraón no me va a escuchar. Israel no me va a creer. ¿Quién soy yo? Envíate a otro. Y Dios se enojó con Moisés. Ya. Deja la cantaleta esa. Y yo no soy nadie. Y Dios le dice, yo sé que tú no eres nadie, pero el que te envía es yo soy el que soy. Amén. Es que yo no sé hablar. ¿Y quién te dijo que eres tú que vas a hablar? Tú vas a repetir lo que yo voy a decir. No es difícil. Y después de 40 años berreando con las ovejas, dice que no sabía hablar. Entonces yo le pregunté a Dios un día, Señor, ¿y por qué te enojaste con Moisés? Si el propósito tuyo era hacerlo el hombre más manso de la tierra, y el hombre está humildito, que dice que ni siquiera sabe hablar, pues tú te debes alegrar. ¿Por qué te enojaste? Dice, no, mira, yo te voy a decir por qué yo me enojé. Yo me enojé porque cuando estaba en Egipto, ahorcó a aquel egipcio pensando que era con su fuerza que lo iba a lograr. Y ahora, después de 40 años, piensa que con su debilidad, dice que no sabe hablar, que quién es él.
Antes pensaba que era con su fuerza, ahora dice, piensa que es con su debilidad. Y Dios dice, ni con su fortaleza, ni con su debilidad, sino con la fortaleza mía. Amén. Y con el poder mío. Dale un aplauso al Señor. Amén. Óyelo bien, tú no te salvaste porque tú eras fuerte. Tampoco te vas a perder porque eres débil. Porque el que sabía que tú estabas perdido fue el que salió a rescatarte. Y la razón por la cual tú no podías salvarte es porque tú eras un muerto. Versículo anterior de ese Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como digo en el libro, usted puede ir donde un muerto. Dice ahí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Cuando Dios llegó a tu vida, tú eras un cadáver. Tú estabas muerto. Y los muertos no oyen, no hablan y mucho menos van a decidir. Tú puedes durar un día entero gritándole a un muerto en el cementerio. Oye, Mercedes, levántate. Ya me duele la garganta de tanto llamarte. Por favor, levántate de ahí. No seas perezosa. No se va a levantar. Ni te va a oír porque está muerta. Así tú no podías oír la voz de Dios, ni ver a Dios. Pero dice Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Cuando tú naces de nuevo, tú puedes ver y entrar en el reino de Dios. Yo le digo a los hermanos, yo tengo 70 años. Hace 73 años atrás, yo no podía comer, ni hablar, ni caminar, ni estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no había nacido. Pero inmediatamente, el 8 de enero, yo salí y me dieron la nalgada y comencé a llorar. Todavía estoy llorando. 70 años. Porque ya estoy vivo, ya pude hablar, caminar, ya entré a este mundo. Porque si usted no ha entrado al mundo de Dios, usted no puede ver a Dios, ni oír a Dios, ni sentir por Dios. Ya usted nació. Usted puede oír a Dios, usted puede ver a Dios, usted puede caminar con Dios. Ya usted nació de nuevo. Dice, pastor, ¿qué tiene todo eso que ver con la voluntad? Pues todo. Porque estoy diciendo que la voluntad tuya fue redimida, fue comprada, le pertenece al Señor. Y aunque tú en este momento estés descuidado, ande vagando por ahí, tarde o temprano Dios se va a adueñar de tu voluntad. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Salvarte no era simplemente para librarte del infierno y meterte al cielo. Él te salvó para que tú lleves a la imagen de su Hijo, nacer de nuevo y para que tu vida glorifique su nombre para siempre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Saben ustedes cómo termina el Apocalipsis? El Apocalipsis termina diciendo, oigan bien como dice, todos los que estaban escritos en el libro de la vida entraron en la santa ciudad. Todos. ¿Saben cómo terminó Jesús su ministerio? Diciendo, los que me diste, yo los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahí está, de 12:1. Y después Dios buscó otro que lo sustituyera. Amados, Dios no fracasa. Jesús dijo, ninguno se perdió. ¿Saben lo que me dijo un día el Espíritu Santo? Que cuando Cristo venga en el momento de la venida, que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En,
suben los muertos en Cristo. Y después, los que están vivos se unen con ellos a recibir al Señor en el aire. Quiere decir, todos los salvados entran allí. Y Dios, el Señor me dijo, cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo, el que va a dirigir la iglesia hacia el cielo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir a todos los santos, prepárense, volemos a recibir al Señor en el aire. Y entonces el Espíritu Santo es el primero que se encuentra con Jesús y nosotros debajo. Y él le va a decir, ¿te acuerdas cuando tú le dijiste al Padre, ninguno se perdió? Yo te digo lo mismo, ninguno se perdió, para que se cumpla la Escritura. Y le va a decir, eran cabezones, rebeldes, obstinados, vagos, duros de pelar, como dicen en Colombia. Pero yo trabajé con tanta paciencia y eficacia que ninguno se me perdió. ¿Saben por qué yo lo creo? Porque Dios se lo prometió. Porque Dios se lo propuso. Tú no te vas a perder después que naciste de nuevo. No porque tú no te puedas perder, sino porque Dios no va a permitir que tú te pierdas. Entonces, el justo vivirá por la fe. Depende de lo que tú creas. Pero si tú no lo crees ahora y naciste de nuevo, lo vas a creer después. Porque la fe es un don de Dios y está en el hombre nuevo. La palabra te da seguridad. No se trata de ti, se trata de Dios. Cuando Dios te eligió, Él sabía que tú eras indigno, que tú eras débil, que tú no podías. Como ahora, parece que Dios dijo, ay, yo le elegí porque yo pensaba que Él iba a perseverar, yo pensaba que iba a ser bueno. Ah, no, yo me voy a arrepentir, yo lo elegí allá, pero yo ahora, no, mamá. ¿Cómo el Dios que te eligió allá ahora te va a abandonar porque tú eres débil, porque tú eres, pero para qué te eligió? Él sabía quién tú eras desde allá, ¿por qué te eligió? O sea, entiéndelo, usa, cuando tú vayas a analizar esto, piensa en Dios, en la Biblia, no en ti, no en tu razón. Sácate de ahí, de la cocota esa. Esos razonamientos filosóficos, humanos, religiosos, teológicos. Y vete a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es su propio intérprete. Jehová reina y Jehová salva. ¡Aleluya! Amén. 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 Gloria a Dios. Tarde o temprano. ¿Saben quiénes se van a perder? Los que nunca se salvaron. Porque hay gente que usted cree que ha nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. ¿Usted han visto cuando usted le corta el rabo a un lagarto, que el rabo sigue saltando? Así hay muchos. En la parábola del hijo pródigo, perdón, del sembrador, la semilla, oigan bien, la semilla cayó en los cuatro terrenos. La semilla, dice Jesús, es la palabra. Cayó en los cuatro terrenos. Y en los cuatro terrenos germinó. Quiere decir que no hay debilidad en la semilla. La semilla, una semilla crece. ¿Han visto los alambrados? Que a veces ustedes ven que surgen la matita en los alambrados. ¿Han visto los techos? Porque solamente necesita un poquito de polvo y cae una semillita y ahí se levanta. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. Nosotros hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es nuestra semilla, la palabra de Dios. Ahora, en los cuatro terrenos cayó la semilla. En los cuatro germinó. ¿Qué significa eso? Que no hay debilidad en la semilla.
pero solamente en un terreno dio fruto. Óigame, el primero cayó al lado del camino y las aves del cielo se la comieron. Ahí fracasó por descuido, no porque no iba a poder en la semilla. La segunda cayó en las piedras. Cayó en las piedras. ¿Y qué pasó? Germinó. Pero cuando le dio el sol, dice Jesús, el calor, como no tenía raíz, o sea, no el corazón no penetraba, no entró la semilla. Acuérdense que la semilla es la palabra y el terreno es el corazón del hombre. ¿Qué es el terreno? Y lo dijo Jesús, yo no estoy diciendo, es la interpretación de Jesús. Entonces, cuando cayó al lado del camino, estos reciben la palabra con gozo, pero son temporales. El diablo viene y se lleva la semilla. Hay descuido, no hay nada en ellos. Cayó en segundo terreno, fue corazón duro, ahí no había raíz, pero la semilla comenzó y surgió. Y recibió la palabra con gozo, pero como no tenía raíz, se secó. No había profundidad, se secó. Y la tercera cayó entre las espigas, y las espigas ahogaron la semilla y se hizo infructuosa. Atención, escuchen, los tres terrenos, el problema no fue la palabra, el problema fue el corazón. Y eso le dice a ustedes, que la semilla cae en el mundo entero, cae en todos los corazones, puede caer. Pero si el corazón no ha nacido de nuevo, no es bueno y recto, como dice Lucas del cuarto, no se va a dar el milagro. Y saben, ahora el cuarto terreno, esto dice, cayó en buena tierra. Y dice la interpretación de Lucas, estos son los que reciben la palabra también con gozo, no solamente con gozo, sino que la reciben con perseverancia y dan fruto al 100 por 1. Y corazones buenos y rectos, dice Lucas. Corazones buenos y rectos, o sea, nacidos de nuevo. ¿Por qué la semilla puede caer en un terreno? Entonces, te voy a decir lo que te quiero decir. Hay personas que se sientan ahí, no estoy diciendo que eres tú, y la palabra lo hace llorar. Y usted dice, wow, lo tocó la palabra. Vamos a orar. ¿Quiere aceptar a Jesús? Sí. Confiesa, yo creo que Jesús. Y repita la palabra. Sale por ahí, cuando se le ve el problema, no vuelve más. Miren, los sermones más poderosos los he predicado yo en las funerarias. Me han dicho, pastor, qué poderosa, qué palabra. ¿Dónde está su iglesia? Y le digo, ¿dónde? El domingo estaría allá. Y lo estoy esperando. A todos, hace 50 y pico de años. Solamente uno se salvó en la funeraria. Y se murió tiempo después que se bautizó. Porque en la funeraria todos quieren escuchar. Ven el muerto ahí y están asustados. Entonces, ¿qué te quiero decir? No te deje convencer que una persona llore, que inclusive pudo durar 25 años viniendo a la iglesia, dando su diezmo, su ofrenda, cantando, y no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la semilla cuando cae, produce eso. O dice que en los tres terrenos los recibieron con gozo, duraron un tiempo. Pero como no había las condiciones del corazón, porque se tiene que dar dos condiciones, la palabra y que el corazón sea nuevo. Cuando el corazón es nuevo y la palabra penetra, ahí se da el milagro. Y hay fruto al 100 por 1 y para siempre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora te pregunto, ¿de quién es la semilla? Dime, ¿quién pone la semilla? ¿Quién pone la semilla? O no sabe, ¿quién pone la semilla que es la palabra? ¿Quién lo pone? ¿Y quién es que dé el corazón nuevo?
¿Acaso el hombre puede producir un corazón nuevo? ¿No le dijo Dios a Israel: te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y pondré mis leyes en tu corazón, y nadie te va a decir conoce al Señor, porque todos me conocerán? Un corazón nuevo para que mi temor esté en ti. Eso lo pone Dios solamente. Tú no lo puedes inventar. Si Dios no te lo da, no lo tienes. No lo va a tener nunca. Y si Dios te lo dio, es gracia. Pura gracia y misericordia de Dios. Y tú dices: ¿y por qué Dios solamente le dio a este el 25% de los otros tres? No le dio corazón para que la semilla germine. Pregúntale al Señor, que lo sabe todo. Yo no sé. Una cosa sé: que Dios es justo, que Dios es bueno. Una cosa sé: que yo estaba perdido, no me podía salvar, y Él me salvó. Eso es lo que yo sé. Amén. Ahora, yo estoy maravillado de lo que Dios está diciendo hoy, porque Dios se está imponiendo hoy. Dios se está imponiendo hoy. Dios te está diciendo, como yo le dije a mi hijo, Él lo va a hacer tarde o temprano. Pero si tú hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No es lo mismo oír a Dios cuando yo tengo 90 años, que ya yo malgasté mi vida en la nada, y que soy un gabazo humano, y que perdí toda mi vida. No es lo mismo entrar al cielo con el gozo de, como Jesús: he acabado la obra que me diste que hiciera. O lo de Pablo: he acabado la carrera y he guardado la fe. Que decir: entré porque Dios es bueno. No. Lo importante no es entrar al cielo, sino cómo entro al cielo y qué voy a hacer en el cielo. No te conformes solamente con ser salvado. Confórmate con haber cumplido el propósito de tu salvación. Porque si analizamos en último análisis lo que es salvación, wow, nos metemos en un gran problema. Porque quiénes, oigan que, ahora sí lo voy a confundir, prepárense que los voy a confundir. Hay quienes, ay, no sé si le decía decirlo. Hay quienes están salvos y están perdidos. ¿Saben por qué? No porque van a ir al infierno, porque no viven la salvación. Uno de los hombres más ricos de Estados Unidos vio a alguien comerse una pizza y dijo: yo soy un billonario y yo daría lo que sea para comerme una pizza así. Pero estoy tan enfermo del estómago que yo jamás me puedo comer una pizza. Tú puedes tener todo el alimento del mundo, pero si tu estómago no sirve, no te lo puedes comer, ¿para qué te sirve? Tú puedes ser rico, y si tú no sabes usar la riqueza y no te sirve usar la riqueza, ¿para qué eres rico? Yo te estoy diciendo eso para que tú interpretes. Tú tienes a Dios. Si tú no vives a Dios, entonces, ¿quién es Dios en tu vida? Eres salvo, pero tú no vives a la salvación. ¿Para qué eres salvo? No sé, espero que no se estoy confundiendo. No te estoy diciendo que te vas a perder, porque te he dicho que Dios no puede fracasar en ti, porque ya comenzó la obra y la va a terminar. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Si la comenzó, la va a terminar. Uno dice que comienza, la termina. La va a terminar. Y eso es lo que estoy diciendo, que la va a terminar. No se va a retractar, no va a volver atrás. Nunca dependió de ti. Ahora no va a depender de ti en el presente. Si antes de tú salvarte no dependía de ti, ahora que estás salvo tampoco va a depender de ti. Siempre ha dependido de Él. Y Él no falla. Él es fiel. Él guarda la verdad para siempre. No se arrepiente. Dígame una cosa, ¿ha abandonado Dios a Israel?
¿Han visto a Israel, el pueblo que es Israel? Estoy hablando de la relación con Dios. Yo he hablado con judíos inconversos, y me ha dicho: nosotros somos un pueblo difícil. Y digo yo: yo lo sé, la Biblia lo dice. Pero Israel, cuando hablo de Israel, yo no estoy hablando de las personas hebreas, estoy hablando de la actitud espiritual hacia Dios, que es la misma de todos los seres humanos. Porque la iglesia no es mejor que Israel, nosotros somos peor que Israel. Porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo, y tenemos a Jesús, y tratamos a Dios como lo trató Israel en el pasado. Igual. Se trata del hombre, se trata de lo que es el hombre. Pero dice Pablo: ¿abandonó Dios a su pueblo? En ninguna manera. Siempre Dios tendrá un remanente en Israel, el Israel de Dios. Porque Dios es fiel, amados. Es muy difícil entenderlo. Miren, a mí me ministra esto. Cuando Dios le dice a Israel a través de Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con los padres, porque ellos invalidaron mi pacto, etcétera, etcétera. Dios le está diciendo a Israel lo siguiente: en el primer pacto yo me casé contigo, y ahora voy a hacer un nuevo matrimonio contigo. El segundo pacto, el nuevo, era otro matrimonio. O sea, me voy a recasar contigo. Y Dios me dijo un día: fíjate, que yo cambio la boda, pero no cambio la esposa. No, nosotros que cuando nos divorciamos queremos otra. Dios no tiene otra. Dios es un hombre de una sola mujer. ¡Aleluya! Así que Israel, como esposa, puede dormir tranquilo, porque Dios le dice a Israel: tu marido es el santo de Israel. ¡Aleluya! Y a la iglesia le dice: tú eres la desposada del Cordero. Dios, cuando se divorcia, vuelve y se casa, pero con la misma. Porque Él es fiel. Aunque la esposa sea infiel, Él es fiel. Tú puedes entender eso. Tú lo cantas, tú lo aplaudes. Pero cuando llega el momento, cierto momento, te pones a dudar de eso. Y Dios nos quiere decir hoy: hace semanas que te estoy pidiendo tu voluntad. Dámela. Dámela voluntariamente. Valga la redundancia. Dame la voluntad voluntariamente. Porque es mía y yo puedo tomarla, pero yo no quiero tomarla, yo quiero que tú me la des. Porque si yo intervengo para tomarla, no va a ser fácil para ti, aunque es fácil para mí, doloroso para mí, porque no es mi propósito perfecto. Yo toco y llamo. Yo quiero un pueblo que se entregue a mí voluntariamente en el día de su poder. Yo quiero un pueblo que todo lo haga por amor, por convencimiento. ¿Por qué el Espíritu Santo convence? ¿Por qué Dios convence? Wow. ¿Han visto los hijos cuando los padres están exhortándolos? Que dice: ya papi, ya ma, ya no me sermones más, deja tus cantaletas. Usted le puede decir al Padre Eterno así:
Porque Él persiste, 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 persiste. Te manda profetas, te manda hermanos, te manda crisis, te manda problemas, te mueve a la iglesia, hace de todo para llamar tu atención, para salvarte. Porque es el Padre, porque nos ama. Yo quiero ser de ese pueblo que se somete a Dios voluntariamente. Yo no quiero que Dios tenga que llevarme por la ruta larga. Yo no quiero, escúchenme, yo no quiero que cuando Dios me encuentre, mi vasija esté tan quebrada que yo no sé dónde Dios va a echar lo que quiere echar en nosotros. No, amados. Tú eres una vasija nueva ya. Dios no tiene que hacer otra. Tú eres una vasija nueva. Pero sí, Dios va a tratar con el viejo hombre. Y ese hombre es el que es el que se opone. Dios lo va a someter. Nunca lo va a convertir, porque no se puede convertir, ya su naturaleza está dañada. Pero ese hombre viejo, Dios lo va a crucificar, la va a golpear hasta que se eche a un lado, para que a la voluntad tuya, que es la de nuevo hombre en Cristo, tú le digas al Señor: habla, Señor, que tu siervo oye. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren entregar a Dios su voluntad hoy? Voluntariamente, valga la redundancia. Decirle: Señor, ya yo no quiero andar en mis deseos, en mis caprichos, en mis pensamientos. Tú estás sometiendo en mí todas las cosas con la palabra de tu poder. Tú estás sometiendo todo mi ser al Padre, como hizo José en Egipto y como hizo Jesús en la redención, y lo está haciendo en este momento por el Espíritu Santo, sometiendo todo mi ser al Padre. Yo me quiero disponer para Dios. ¿Y usted se quiere disponer para Dios? ¿Usted le quiere decir al Señor hoy? Porque miren, yo tengo mis notas. Hace varias semanas que no puedo llegar a ellas, porque le abro la boca a Dios y Dios dice lo que Él quiere decir. A veces le digo: ¿para dónde vas, Señor? Dice: tú sígueme nada más, que nadie sabe predicar como yo, porque yo fui el que envió a los predicadores y hablo por los predicadores. Y me dice Dios: de alguna manera tengo que sacudir a mi pueblo, de alguna manera tengo que estremecerlo, de alguna manera. Que Dios ha revelado quién es Él hoy y quiénes somos nosotros. Está diciendo que Él siempre será fiel. No importa que tú seas infiel, Él será fiel. Pero si tú sigues siendo infiel, Él te va a tratar. Pero no le tengas miedo, que yo no estoy hablando de condenación. Estoy hablando del padre del pródigo, que lo va a llevar al fracaso de la posilga hasta que necesite a su padre. Porque es la única manera que va a llegar al padre, necesitado. Salió rico de la casa y llegó pobre. Y Dios dijo: ahora es que él es rico, porque ahora me necesita. Amén. Cuando salió de la casa, lo tenía todo, pero no tenía al padre. Cuando se fue, malgastó la herencia, se quedó sin el padre, pero regresó sin herencia y encontró el amor incondicional del padre. Porque usted puede perder la herencia, pero jamás va a perder al padre. Porque el padre no se pierde. El padre no se pierde. Y si el padre no se pierde, los hijos tampoco se pierden. Esto es revelación.
El hijo pródigo se perdió, pero el padre no se perdió. Y cuando regresó, ahí estaba el padre. Cuando tú regreses, ahí está el padre. El mismo que dejaste es el mismo que vas a encontrar. Él no cambia, el mismo. El que te dio la herencia te va a dar el perdón y la aceptación y el abrazo, y va a ser una fiesta y va a celebrar tu llegada. El padre. He is the father. Our father. Bueno, maravilloso padre. Ese es nuestro Dios. Wow. Esto se llama love therapy. Terapia de amor. Cristo terapia para nosotros. Yo no sé si usted entendió a Dios hoy. Si usted lo está entendiendo, yo creo que lo estoy entendiendo. Me está tratando de persuadir que yo sea fiel. ¿Y sabe cómo lo quiere lograr? Hablando de que Él es fiel incondicionalmente. Y dice, aunque tú no me sirvas incondicional, yo te voy a amar incondicional. Y aunque tú no me quieras oír, me vas a oír. Porque yo tengo métodos para hacerte oír. Porque ya ellos te están a hacer de nuevo, y tú tienes ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Lo que pasa es que tú andas en la carne, y la carne te tiene nublado. Pero no te preocupes, yo echo a un lado al hombre nuevo y lo crucifico de nuevo en ti, porque ya lo crucifiqué en Cristo, y te voy a sacar de esa condición. Y me vas a necesitar. Y esta vez me buscarás con todo tu corazón. ¡Ah, aleluya! ¡Aleluya! Yo me siento cabalgando hoy. Aleluya. Aleluya. Veo a Jesús cabalgando, triunfador, victorioso, en el caballo blanco, con la hueste y el séquito celestial siguiéndole, con la insignia distintiva en el pecho, el fiel y el verdadero, el Verbo de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, se van a asombrar de la locura. Dios me está mostrando una mesa de ajedrez en este momento, y el diablo de aquel lado jugando con el padre. Y el diablo cree que ya ganó. Y Jesús tiene ahí, el padre tiene la ficha, que se llama Jesús. Y le está diciendo, yo voy a invertir lo último que me queda en este juego, que es mi hijo. Y dando a mi hijo, voy a salvar a todos. ¡Jaque mate! Amén. En otras palabras, todos los hijos le fallaron a Dios, pero uno no le falló. Y Dios tomó a ese primogénito que no le falló, y con ese salvó a todos los que le fallaron. Amén. Él es el primogénito entre los hermanos, y todos nosotros los hermanitos pequeños. Y con el Hijo nos salvó a todos. Cristo es la inversión del Padre. Con Él dio el jaque mate al diablo. Dios le dijo a Faraón, let my people go. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi primogénito Israel. Y si tú no dejas ir a mi primogénito, yo te voy a matar el tuyo y te voy a dejar sin descendencia. Y le mató el primogénito. Y él se quedó sin descendencia. Y Cristo hizo lo mismo. Al diablo, el diablo tenía un hijo. Se llama el pecado. Y en la cruz se lo mató. Pero el pecado tenía una hija, la nieta del diablo, que es la muerte. Y Jesús fue a la tumba y le mató la nieta. En la cruz le mató al hijo, y en la tumba la nieta. Y el diablo se quedó sin descendencia. Pero cuando Cristo resucitó, dijo,
Este soy yo y conmigo los hijos. Yo la primicia y los que son de Cristo resucitarán en su venida. ¡Aleluya! ¡Amén! El diablo está arruinado, no tiene descendencia. Cristo tiene descendencia. Linaje de Dios somos. Linaje de Dios somos. Descendencia de Dios somos. Y un día Jesús le dirá al Padre: estos son los hijos que me diste. Así dice el libro de Hebreos: estos son los hijos que me diste. El hijo mayor cuidando a los menores. En tu casa hacían eso. En mi casa el mayor cuidaba al menor. ¿Fue así? Y Jesús, el hermano mayor, cuida a los chiquitos. Y dice: ay, quien se meta con uno de estos chiquitos. Mejor le fuera que tomara una cuerda de molino y se tirara por el Verrazano Bridge o por el Washington Bridge antes que meterse con uno de estos pequeñitos. Ay, si tú supieras quién tú eres para Dios, no vivieras así, triste, abatido, y ambivalente, descuidado. Ay, no. Dios te dice: si todavía no has saboreado el gusto de lo eterno, he aquí vienen días, dice el Señor, que yo te voy a dar a saborear en tu paladar el sabor de mi amor. Y tú quedarás tan satisfecho, tan saciado, que será el último día que tú estarás extraviado. Porque el amor de Cristo te va a constreñir, te va a convencer, te va a atraer. Y tu relación con Él será una relación de amor, como la del Padre para con nosotros. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. 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 Mi voluntad y la tuya es de Dios. Óyelo bien. Mi voluntad y la tuya es de Dios. Dios te la está pidiendo, pero aunque tú no se la des ahora, como quiera le pertenece. Y Él va a salir a buscarla y la va a encontrar, porque Él sabe cómo lo hace, pero lo va a hacer. Yo prefiero decirle al Señor: no la salga a buscar, ya tú la tienes. Aquí estoy, Señor, soy tuyo, y mi voluntad y mi corazón te pertenece. Otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Siento la presencia de Dios. El gozo de Dios es mi fortaleza. El Padre está feliz hoy, tan feliz que está sanando. Amén. Si tú estás enfermo ahí en tu casa, dile a Dios: yo me meto como el paralítico de Bethesda en el movimiento del agua, porque hay movimiento del agua. Dios está sanando, está liberando, está sanando el corazón. Se va toda raíz de amargura, todo enojo, toda tristeza, todo trauma, en el nombre de Jesucristo. A libertad fuiste llamado. Se van los caprichos, se van las ataduras del diablo. No importa que tú hayas sembrado por años en esa atadura, hay alguien que es más poderoso que tu naturaleza caída, y es el hombre nuevo en Cristo Jesús que está en ti. ¡Aleluya! Amén. Dios proclama la victoria de Jesús sobre tu vida en este día, en el nombre de Jesús. ¡Ah! Veo el fuego de Dios que desciende hoy. Aleluya. Amén. Ay, 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 está obrando. Todo el que cree verá la gloria de Dios. Todo el que cree verá la gloria de Dios. Todo el que cree verá la gloria de Dios y lo testificará. Porque Dios no puede mentir. Yo oro por ti. Levántate en el nombre de Jesús. Oh, santo es el Señor.
oro, Padre, en el nombre de Jesús. Ábrele los brazos en alabanza y tu corazón al Señor en esta hora, porque hoy es un día especial. Yo veo un reinicio en el día de hoy. Yo veo a Dios comenzando la obra. Veo a Dios terminando la obra. Veo a Dios obrando, obrando, obrando. Veo al Padre imponiendo su amor. ¡Ay, santo! Hoy nos está ministrando no a nuestras debilidades, sino que nos está hablando de la fortaleza suya, del poder suyo, de la fidelidad suya. Santo es el Señor. Él está diciendo a la iglesia hoy: tú eres débil, pero yo soy fuerte. Tú estuviste caído, pero yo te levanté en Cristo Jesús. Hay una victoria plasmada en ti. Hay una victoria inherente en ti. Hay una victoria que está en el cielo en ti, pero está dentro de ti en el hombre nuevo y por el Espíritu Santo. Y nadie te puede quitar esa victoria. Así como el diablo no puede volver a matar a Cristo, no te va a volver a matar a ti tampoco, en el nombre de Jesús. Y el que comenzó la obra la va a terminar en ti. Y Dios viene hoy y te lo está anunciando: voy a tratar contigo. Oye bien, voy a tratar contigo. Si tú me oyes, no tendré que tratar contigo. Dame corazón, decídete por mí. Y no tendré que llevarte por la ruta larga de 40 años en el desierto. Te voy a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Te voy a llevar a ese nivel. Te voy a decir como a Juan: ven, sube. Y te voy a mostrar cosas grandes que tú no conoces. Padre, gracias. Gracias, yo bendigo a tu pueblo, Señor, en tu palabra, en tu pacto, en tu generosidad. Yo sé que tú estás sanando, que tú estás rompiendo cadenas, que tú estás, oh Dios, haciendo cosas lindas y nuevas en los corazones, Señor. Que tú estás cumpliendo tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú tomaste tu lugar, te presté la boca y la llenaste de palabra tuya, Señor. Y este mensaje es como una profecía para este pueblo. Y yo bendigo a este pueblo, Señor, en tu palabra y en tu fidelidad. Sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los imperios que han caído, que son historia, y los que están de hoy caerán también. La arrogancia del hombre será batida por el polvo, y la gloria de Dios se destacará muy pronto. Brillará como el sol, la gloria de Dios en la tierra. Padre, tú eres fiel. Te damos gracias hoy por Jesucristo y por todo lo que nos diste en Él. Hermano, hermana, yo también te bendigo a ti en tu casa y a tu familia. Hoy es un día grande. Hoy es un día de Dios en tu vida. Hoy es un día donde Dios te ha impartido y te ha dado tanto que por años tú vas a estar disfrutando de esas bendiciones. Ojalá que tú la puedas ver en el Espíritu, para que tú la puedas disfrutar y administrar en el amor y el temor de Dios. Gracias, Padre, porque tu amor en este día ha tocado nuestros corazones y tu fidelidad nos ha convencido. Gracias, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.